Hola a todos chicos, soy Dejai360 y aquí os traigo un nuevo vídeo. Estamos aquí en otro vídeo más, aquí para el canal. Y bueno, pues hoy estamos de nuevo en, bueno, pues ya digo, otro episodio más de esta grandiosa serie de Hearts of Iron 3, en la cual, bueno, pues estábamos llevando a cabo una ofensiva principalmente en la zona del Báltico, ¿vale? Estábamos llevando a cabo una ofensiva por la cual, bueno, pues en un principio creemos que podíamos tener la iniciativa. Y bueno, en un principio vamos a organizar esta ofensiva, ¿vale? Deciros que, y os voy a ser totalmente sincero, no tengo. Bueno, esta batalla sé que la voy a ganar. ¿Por qué? Bueno, porque ya la he ganado antes. Resulta que he estado jugando antes y me ha encantado porque se ha crasheado el juego, ¿sabes? Entonces ha sido maravilloso. En un principio, pues, una putada, claramente. Y nada, pues, ya te digo que no. Que yo actualmente prefiero casi, pues, ir a mi bola, ¿sabes? En fin, estábamos con las tropas aquí. Vamos a bajar algunas tropas más que estaban ya hecho con en ello. Vamos a Helsinki con esta HQ. Vamos a limpiar las unidades. Digamos que no necesitemos, porque es que al final el problema es ese, que luego se me va a generar. O sea, voy a tener una amontonación de tropas, un, no sé, va a ser muy extraño. En fin, en un principio en estas zonas estábamos medio ganando. Bueno, medio ganando. Esta zona la vamos a sacrificar en pos bueno, pues de otras ofensivas suyas. Aquí técnicamente nosotros vamos a llevar a cabo, mejor dicho, esto. A ver. Vale. Una. Y aquí. Fantástico. Vamos a intentar ir a por los panzers. A por los tanques, perdón. Vale. Voy a retirarme con los HQs. Esto aquí. Decisiones que había tomado yo antes. Estos meterlos aquí. Y estos meterlos aquí, efectivamente. Vale. Con las tropas estas en un principio, pues las vamos a meter probablemente por aquí. Y estas unidades, pues las vamos a meter por aquí, ¿vale? En un principio, pues bueno, para intentar, o mejor dicho, las vamos a meter aquí. Vale, bien, pues más o menos con ello yo espero realizar buenas ofensivas, o mejor dicho, contraofensivas. Vamos a hacer ataques terrestres en un principio, que es lo que más me interesa. Y vale, vamos a hacer también, ya digo, no serán tan efectivos. Pero bueno, vamos a retirarnos de aquí con la mayor parte de las tropas, que en un principio no deberían de ser problema. Y bueno, pues como comprenderéis, la verdad es que aquí prácticamente todas las unidades están atacando. Aquí, de hecho, también. En un principio. Y la verdad es que, bueno, pues vamos a ir sumando y sumando y sumando, porque otra cosa no podemos hacer. Ya digo, esta ofensiva en el Báltico está, o debería de ir bien. Vale, vamos a hacer una cosa. Vale, aquí de momento va bastante guay. Vale, bien. Ahora, vamos a ver hasta qué punto. Esto me interesa. Porque, bueno, como comprenderéis. A ver, hemos perdido. Hemos empezado a perder provincias y hemos ganado otras. Vale. Bueno, en un principio, pues vamos a hacer esto aquí. Vamos a llevar a cabo. Vamos a llevar a cabo bombardeos estratégicos. ¿Vale? Y ya digo, en un principio, en las horas que me quedan, porque realmente van a atacar ahora mismo. Bueno, que van a atacar ahora mismo. Es que ese es otro problema. Tenemos un problema gordo. Y es el tema de las unidades estas. Yo no sé cómo lo voy a hacer, pero desde luego. Bueno, mejor vamos a venirnos para acá. Vale. Vamos a traer estos aviones aquí. Porque de hecho se están acercando mucho a nuestras zonas. Y como no teníamos aeródromos en ninguna otra parte, pues a ver cómo lo hacemos, ¿sabes? Bueno, mira, yo creo que si lo cambio aquí,
podría estar bien. Pero bueno, eso ya sería otra cosa. En un principio, pues, ya digo, esta zona de guerra no va a ser... Yo creo que no va a ir bien, pero bueno. Vale, respecto a la producción que teníamos, estábamos produciendo submarinos. Y estábamos produciendo, pues actualmente, la producción era 84, esto es así. Y bueno, dentro de lo que cabe, pues, la producción no la llevamos nada mal. De hecho, la teníamos bastante optimizada, así que en un principio no debería haber problema. Vale, empezamos a ganar ya en estas zonas. Y, joder, dan ganas de meterle ahí un bombardeo estratégico a la hostia en el norte. Porque además, o sea, yo lo veo bastante bien. Vale. Y... Vale. A ver, en un principio... Nosotros vamos a... Bueno, este episodio va a ser bastante más largo, yo creo. Más que nada porque ya que he jugado un rato, pues intentaré jugar otro rato también. Vale, esto se va a venir aquí. Vale, y concentrar las fuerzas donde pueda, ¿sabes? Esto por aquí. Y ya digo, en Noruega técnicamente vamos a hacerlo lo mejor posible. Quiero quitarle los recursos porque mirad lo que tiene por aquí. O sea, tiene desde... O sea, tiene desde energía, que la va a necesitar, hasta acero y materiales raros. Entonces... Bueno, esto es la hostia. Rare materials. O sea, genial. Yo no sé, la verdad que este juego con lo complicado que es y tenían que poner eso justo. En fin. En un principio nosotros habíamos jugado en este primer episodio más o menos hasta el... Pues habíamos jugado aproximadamente hasta el día 12 de septiembre. Y no habíamos tenido apenas problemas para ello. Vale. En un principio... Bueno, la mayor parte de mis tropas ni siquiera pueden atacar. Así que estamos atacando con contingentes bastante pequeños. Vale, quiero concentrar las tropas en Helsinki. Así que en un principio... Vale, y ahora ya se están creando en el año 42, en diciembre del 41, o sea, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Bueno, no lo estamos haciendo mal. La producción técnicamente vamos a tener que llevarla así. Y bueno, pues optimizamos otra vez la producción. Esto lo vamos a tener que ir tocando mucho. Vale, en un principio estas gentes vamos a ganar a estos de aquí. Vale, vamos a ver por qué. Vamos a reforzar esta zona. Vale, y voy a venirme para acá. Uy, va, no, qué hostias, ni de coña. No me había dado cuenta de que esta zona era zona de frente, no de segunda línea. Vale, una putada. En fin, en un principio, pues los ataques no están yendo bien. El aeródromo nos lo van a conquistar en nada, o sea que no, tampoco deberíamos de tener... Vamos, yo no voy a, desde luego. Bueno, ahora ya están viniendo las tropas y tal, y guay. De hecho, estábamos trayendo más unidades aquí y teníamos otras pocas por aquí, pero bueno, tampoco... Esto ya lo traeremos en un futuro porque quiero primero que sea escalonado. No voy a traer todo en un lado y lo otro dejarlo. En un principio, pues bueno, con la caída de esta zona de aquí, pues cae la mitad de Estonia, que en un principio pues iba a ser bastante complicado. Y bueno, por mi parte, no hay ningún problema. Vale. Vale. En un principio, 91, 92, 83. Joder, qué ofensiva más buena me ha quedado. Yo creo que es porque le he atacado desde varias posiciones, pero bueno. Vale, aquí hemos ganado ya. Y bien. Vale, vamos a reforzar un poco este frente. En un principio aquí no nos habían atacado nunca, la verdad. Hombre, tenemos... Bueno, al menos estamos ganando, ¿sabes? Que es lo que nos interesaba. Bien. Y el frente
se hace más pequeño. Fantástico. Menos mal. Vale, aquí estábamos palmando. El problema que nosotros teníamos que tener con estas gentes era el... sobre todo una cosa. A ver. Vale. Vamos a dejar esto aquí. Y es más, te voy a decir que te vas a venir para acá. Vale, y estas tres unidades, pues en un principio las he metido aquí. Vale, vamos a poner a Nova Odessa. Vamos a mandar las tropas. La verdad que el frente, no sé, es que en un principio esto está un poco jodido. Pero bueno, no vamos mal, no vamos mal y tampoco tengo pensado hacer otra cosa. En fin, vamos a rescalar un poco esto. Y bueno, pues con el doble de velocidad ya estamos en 3 de septiembre. O sea, además es que va bastante bien. Y con estas tropas que vamos a mandar, pues en un principio, yo creo que estas se van a venir para acá, eso seguro. Y yo me voy a venir para acá, esto también. Estas gentes también se van a venir para acá. Y ya digo que en un principio, pues no está nada, pero nada mal. Vale, aquí muy mal. Estas gentes también no se están dando, pero bien. Y yo en un principio, pues en esta zona me voy a ir retirando. Vale, yo creo que esta zona de aquí me voy a retirar. Vale, aquí no se han dado, pero bien. Vale. Vale. Yo creo que ya están. A ver. Vale, no pasa nada. Este frente lo vamos a mantener, yo creo. Vale, en unas pocas horas. Este, el problema que tengo es este de aquí. Es que llevan muchas tropas, tío. A ver, vamos a ver la producción. Vale. Por lo más optimizado que podamos. A ver si aquí gano. Pues no. Ah, bueno, espérate. ¿Pero esto es ofensiva de quién? Ah, de los alemanes. Digo, coño. Pues venga, vamos a hacer ataques de estos. Y yo creo que con esto de momento. Vale, vamos a hacer ataques terrestres. Vale, yo creo que sí. A ver estos. Pues mira, yo creo que aquí le podíamos pegar una buena paliza si nos lo montamos medianamente bien. Vale, vamos a poner los Tactical Bomber. Y yo creo que con esto... y de bombardeo logístico. Vale, vamos a ver si estas ofensivas al menos van bien. Buah, las unidades de esta gente están fatal. Vale, bueno, en un principio ya estamos más o menos. Bien.
Y vale, nuestras tropas técnicamente se tienen que ir colocando progresivamente. Vale, pues seguimos perdiendo terreno, pero no sé si os estáis dando cuenta de que, por lo menos ahora, una de las cosas bastante buenas que hemos hecho ha sido literalmente... O sea, mira, de hecho, las ofensivas las estamos llevando a cabo con éxito. Aquí el plan lo voy a... Yo creo que este plan lo voy a... Lo voy a dejar ahí. Vale. Ah, bueno, espérate. Vale, bueno, pero en un principio vamos a meter divisiones de infantería por aquí. Y aquí lo mismo, vamos a reforzar este frente. Vale. Pues nada, en Noruega vamos bien. Vale, y seguimos avanzando. O sea, lo que pasa que, claro, nosotros lo estábamos haciendo desde una perspectiva que, bueno, en un principio... Por cierto, voy a hacer una cosa. Voy a guardar, ¿vale? Por si acaso pasa algo. Para que no haya problemas, porque como ya se me craseó antes, al menos ya estamos el 7 de septiembre, ¿sabes? Que en un principio, pues bueno, me viene bien. Ahora, respecto a estas gentes. Estas gentes. Aquí estábamos medio ganando. Bombardeos logísticos. Y bueno, en un principio me estoy retirando con todo lo que puedo. Vale. Bueno, pues la línea de frente al menos ya está más o menos. Además es que ya te digo, estamos en septiembre del 41. Y les estamos aguantando bien la línea. A ver cómo hago yo esto. No sé si aquí podrá ser una buena ofensiva. Joder, qué mal, tío. Voy a retirarme por aquí por si acaso. No, no, hostia, que sí me tengo que retirar. Vale, en un principio sí. Me tengo que retirar en toda esta bolsa porque si no me van a reembolsar tres ejércitos. Es que lo estoy viendo. Vale, pues en un principio esta zona me voy a retirar, pero bien. Vale, bien. Este frente más o menos está estabilizado. El frente rumano frente a otro escenario de operaciones que está bastante más, digamos, más turbio, que sería este de aquí. En un principio... No sé qué decir. Mira, quizá este debería, este podría salir bien. Mira, pues sí, estas dos ofensivas parece que van a salir medianamente bien. Hombre, el ejército del norte estaba muy bien armado, también os lo digo. Pero bueno, en un principio tampoco creo que sean nada del otro mundo. Bueno, ya estamos el 8 de septiembre, son las 10 de la mañana actualmente. Y bueno, tenemos a todas estas unidades que están viniendo a los Balcanes. Y que me gustaría meter aquí para parar esta ofensiva y que en esta zona, que en un principio, bueno, pues hemos perdido mucha zonita de por aquí, bueno, que no tenía mucha importancia, pero claro, evidentemente todos estos recursos hay que protegerlos. O sea, es que no me puedo permitir el lujo de... No me puedo permitir el lujo de dedicarme a hacer otra cosa. Así que nada, vamos a ello. En un principio ya digo que tampoco pasa nada. Yo también espero quitarle Noruega pronto y en cuanto le quite Noruega, pues espero derrotarle unidades, cosa que me vendría muy bien porque así ya no tiene tantas.
Luego a lo mejor traigo las tropas de Siberia, que en un principio, pues, ahora mismo no lo voy a hacer. Pero bueno, que se podría. Y bueno, pues evidentemente... Hostia, espérate tú. Porque... Ah, pues no. Menos mal. A ver, se pueden crear puppets. Finlandia. No. Y Lituania tampoco, no me interesa. Vale, bueno, al menos aquí, dentro de lo que cabe, la cosa no está yendo muy mal. También os digo una cosa, que aquí no le estamos dando mucho tiempo a retirarse. Vale, vamos a ver una cosa, producción, bueno, es que esto es un rollazo. Ahora parece ser que, yo creo que para dar las ofensivas durante unos meses, seguramente. Luego también estoy pendiente porque, coño, los americanos han desembarcado en Alemania. Y bueno, en un principio, pues por aquí no sé qué tal les irá, pero desde luego. Croacia. Vale. Bueno, mira, al menos aquí están cogiendo fuelle. Uf, no demasiado, pero vale. Nos, aceptamos pulpo como animal de compañía, ¿verdad? Joder con los putos alemanes. Es que esta gente va súper rápido. O sea, el 11 de septiembre, en 2 días, llegan a esta zona. Así que nada, seguramente será cosa de un par de meses. Vale, 35-34. Aquí están perdiendo fuelle ya. 41-23. Joder, 35-36. 78. Vale, esta bolsa, pues en un principio tampoco me interesa demasiado. Vale, las tropas estas no están atacando. No sé qué tal irá esto, pero desde luego... Oye, me cago en tu padre, chaval. Ya me he cansado, tío, de estar replegándome. Bueno, pues en un principio... El problema son las organizaciones. Vale, vamos a hacer una ofensiva y que se vayan uniendo. Le atacaríamos desde tres lados, así que tampoco estaría tan mal. Bueno, aquí lo de los suministros, yo no entiendo esto muy bien. Exacto. Pero no le llegan los suministros, no entiendo el porqué. No tienen de nada, o sea, esas unidades. Ni a 40-44. Vamos para acá. Vale. Y en un principio, pues bueno, también nos vamos a ir centrando en ocupar, ya digo, todas las tropas. Bien, estamos ganando en algunas zonitas. Vale, en otro momento tampoco esto es tan malo. Bueno, en un principio... A ver, seguimos perdiendo territorio, pero ya es cada vez más tímido. O sea, o al menos no hemos perdido tanto como al principio.
Y además ya digo que si esto me sale medianamente bien con los bombardeos, pues intentaré quitarle estas zonas de aquí y a ver cómo lo hago. De hecho, ya digo que sí, que yo creo que estas zonas las ganaremos. Mira, 70 y 30. No, aquí no, pero bueno. Tampoco pasa nada, ¿vale? A ver. Vale, fantástico. Aquí 77. Estamos haciendo realmente bien. Aquí estamos ganando. Pues no es de puta pena, ¿eh? Vale, y yo creo que lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Nos hemos jugado hasta el 14 de septiembre, cosa que creo que no está nada mal, 20 minutos. Y bueno, considero que está bastante, bastante bien. Así que nada, chicos, darle un buen like al vídeo y adiós.